En el año de 1952 se conmemoró el cuatricentenario de Barquisimeto y se construyeron edificaciones en torno a la fecha, siendo una de ellas el Hotel Cuatricentenario, que posteriormente fue llamado Hotel Nueva Segovia, por no haberse logrado su culminación en los 400 años de la fundación de la ciudad. El Hotel Nueva Segovia se levanta sobre un terreno ubicado en la actual carrera 19 entre calles 8 y 9, diagonal a la Cruz Salvadora. El hotel fue construido por el arquitecto Carlos Luis Barrera, con un crédito de la Corporación Venezolana de Fomento. Con respecto al edificio de la sede del rectorado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, habría dos aspectos fundamentales que resaltar. Primero, que es el sitio donde se levanta el edificio, que es un sitio tradicional de la ciudad de Barquisimeto. En ese lugar es en donde se da la famosa batalla de Tierritas Blancas en 1813, que es la célebre contienda donde Bolívar pierde y es que tiene que huir hacia los llanos para salvar su vida. Son apresados una serie de los que estaban a favor de la gesta emancipadora. Inclusive fue tan voraz la contienda que allí se da, que en la hondonada que está en la calle, entre calles 11 y 10, antes de llegar a la universidad por la carrera 19, eso quedó repleto de cadáveres de aquella contienda, y eso se llamó por muchos años la Laguna de los Muertos. Es precisamente en el sitio de Tierritas Blancas donde el padre José Macario Yepes decide levantar la Cruz Salvadora en 1856 como un símbolo cristiano para detener la peste del cólera morbus que venía desde el oriente venezolano. Así, el 14 de enero de 1856 se bendice la Cruz Salvadora, que es un monumento patrimonio nacional decretado por el gobierno nacional. Y allí el 14 de enero de 1856, como dije, es bendecida la cruz conjuntamente con la llegada por primera vez de la Divina Pastora Barquisimeto. Después allí el sitio fue célebre porque se reunía siempre allí una cantidad de gremios en la ciudad durante la década de los años 20 y 30 para recibir a la Divina Pastora allí. Es así que un barquisimetano llamado Domingo Cariño se le ocurre levantar una especie de fuente de soda de restaurante allí cerca de Cruz Blanca. De tal manera que allí se hace una especie de fuente de soda, por decirlo así, que se llamó el Oasis. Entonces empezó a ser un sitio concurrido de la ciudad, donde la gente recibía el frescor que venía de la Laguna de Patarata, que llegaba hasta donde hoy en día se encuentra la urbanización del Este, y que era vecina, por supuesto, a la carretera que llevaba a la población o a la aldea de Santa Rosa. Era uno de los sitios y de los paseos de Barquisimeto muy tradicionales, y la gente generalmente también, como dije, en los 14 de enero recibían allí a la Divina Pastora, sobre todo lo que era el Club de los Automovilistas de Barquisimeto, esperaban allí con todos sus automóviles a la Divina Pastora cuando llegaba a la ciudad de Barquisimeto. El proyecto original realizado por el arquitecto Carlos Luis Barrera para construir el hotel debía contener una piscina y una torre central de habitaciones. Es así que él empieza haciendo una compañía en la cual se iban a girar unas acciones, las cuales algunas se venderían y otras se iban a rifar en el Estadio Olímpico de Barquisimeto, que hoy es el Estadio Chino Canónico. De tal manera que se hizo la emisión de las acciones y se rifaron algunas, y con esto se recabaron los fondos con los que se empezó a construir inicialmente el edificio, cuyo proyecto original tenía
en lo que es la entrada hoy en día, ahí era también la entrada de una torre de varios pisos que quedaba como en el centro del edificio, en esa parte como de boomerang, que es la estructura que tiene la sede del edificio del rectorado. Bueno, de tal manera que el proyecto original se llamó Hotel Cuatricentenario. Pues se pensaba tenerlo listo precisamente para las festividades aniversarias de los 400 años de la fundación de Barquisimeto. De tal manera que en vista de que parece que los recursos se le acabaron o tuvo problemas de financiamiento, la Corporación Venezolana de Fomento entonces da también su aporte, siendo esta la que prácticamente termina el edificio del hotel que después se llamó Hotel Nueva Segovia. Al agotársele los recursos al arquitecto, se suscriben acciones para así lograr la culminación del hotel en el año de 1952. En su estructura, el hotel contaba con una planta baja y dos pisos, 16 suites de lujo, 8 semi-suites, 8 habitaciones dobles y 62 sencillas. El hotel poseía además un salón de baile, un comedor, dos bares, salones para juegos, una piscina para adultos y otra para niños. El Hotel Nueva Segovia fue uno de los hoteles más importantes de la región. En él se celebraron las mejores convenciones del país y se hicieron grandes bailes con las mejores orquestas del momento. Por supuesto, fue un hotel de gran preponderancia y de gran importancia. Los grandes desfiles de moda se hacían allí, los grandes bailes de Barquisimeto se hacían allí, las mejores orquestas de baile de Venezuela estuvieron en en los espacios del Hotel Nueva Segovia, y cuanto acontecimiento importante había en Barquisimeto, se hacía en el Hotel Nueva Segovia, en una oportunidad en que se hicieron una de las primeras ediciones de las convenciones nacionales de ingenieros, pues a nivel nacional, pues precisamente tuvo su sede también en el Hotel Cuatricentenario. Por muchos años estuvo abandonado el hotel y por ese motivo la CONAOTU ofrece en comodato a la Escuela de Medicina del CEDES, hoy Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, los ambientes del hotel. Luego de cedido el hotel a la universidad, se le hacen una serie de modificaciones. Se cierran los balcones de la fachada y de su parte interna. La piscina que estaba ubicada en la parte central es sellada y reemplazada por Plaza Argimiro Bracamonte. El área del comedor fue transformada en una biblioteca. Las habitaciones ubicadas en los pasillos fueron sustituidas por oficinas, pero los murales realizados por Orlando Barrios en el año de 1952 aún se conservan. El 14 de septiembre del año 2003, en los 451 años de la ciudad de Barquisimeto, fue otorgado por la alcaldía del municipio Iribarren un hermoso mural que lleva por nombre Amundo Barquisimeto, el cual supera los 220 metros, uno de los murales de museo a cielo abierto, técnica esmalte sobre cerámica cuya autoría es del artista plástico Virgilio Arrieta. Desde el antiguo Hotel Nueva Segovia, muchas son las transformaciones que ha tenido el inmueble, pero manteniendo su majestuosidad e importancia hasta llegar a lo que hoy conocemos como el edificio rectorado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado.